Buenos días con todos los participantes del día de hoy. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren bien. Y bueno, eh, mi nombre es Ruth Bedriñana y el día de hoy eh, en este webinar vamos a hablar sobre las configuraciones de las listas para, event para organizar eventos, describir problemas eh, o, o este, apuntar problemas y muchas otras muchas otras funcionalidades que también le podamos dar a las a las listas ok entonces eh, bueno vamos a tocar ese tema quiénes somos somos réplica una empresa que ya lleva más de 29 años en el mercado eh, tenemos 29 29 años de experiencia en el mercado con más de mil empresas que confían en, en nosotros brindándoles el mejor costo-beneficio a los eh, proyectos o soluciones que, que nos eh, solicitan. Eh, y contamos con personal calificado que puede brindarles eh, asistencia en, en sus requerimientos. ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un programa o un, eh, una herramienta que está dentro... Eh, del paquete de servicios eh, de Office 365. Este programa se llama List. Quizás algunos de ustedes ya lo conozcan. Es un servicio eh, que ya venimos conociéndolo eh, si es que han explorado SharePoint en algún momento. Este, esta herramienta estaba dentro de, de la plataforma de SharePoint. ¿Ok? Pero. Eh, bueno, se ha sacado este servicio como un servicio individual, pero igual se sigue consumiendo dentro de la plataforma de Office 365. ¿Okay? ¿Qué es LIST? LIST es una aplicación de Microsoft 365 que nos va a permitir crear listas simples, inteligentes y flexibles para ayudar a, es, a, a estar al día con tu trabajo. Con tu equipo, ¿no? Y tener a la mano toda la información para poder organizar de forma mucho más efectiva tu trabajo. ¿Ok? Eh, ¿Cómo lo podemos conseguir o cómo adoptamos este producto o cómo se consume? Se consume a través de los servicios de de Microsoft 365 o de Office 365. ¿no? Los principales productos que con, eh, tienen este servicio es más Microsoft 365 Business ba Basic, Business Standard, Business Premium, eh, la, las de Office 365 E1, E3 y E5, ¿no? Eh, tienen esto, este servicio. Okay. Entonces, ¿cuáles son las características principales que tiene este servicio? Eh, podemos utilizar plantillas, ya vienen por default dentro de esta, este producto, plantillas que fácilmente nosotros podemos adaptar. Si es que tenemos algún requerimiento, coger una de estas plantillas y en prácticamente 30 segundos nosotros podemos tener ya una lista preparada para poder... Eh, hacer uso de esta herramienta, ¿no? Entonces simplemente es utilizar una plantilla y ya, prácticamente ya tenemos nuestro espacio, ¿no? Eh, otra de las características es de que al estar dentro de la plataforma de Office 365, se integra eh, con los productos o los servicios de, de 365. Y aquí cuando hablamos de integración, pues este, al, al ser, está una herramienta eh, lista. Eh, Básicamente es una, como una tabla de base de datos o una tabla de Excel en donde nosotros podemos colocar aquí nuestra información eh, a nivel de metadatos. Este, nosotros podemos integrar esa data con otros servicios, como por ejemplo, si queremos, por ejemplo, hacer un flujo, podemos integrarlo con Power Automate, ¿no? O de repente queremos de esa data explorar o, o mostrarla para que se, eh, la, la data poder este, analizarla, la podemos integrar con Power BI, por ejemplo, ¿no? Entre otras funcionalidades, igual con SharePoint y otras aplicaciones de Office 365, ¿no? Eh, podemos publicar los datos segmentados. Si bien la data, cuando sube o cuando nosotros desplegamos dentro de esta plataforma, es una, son los metadatos y estos metadatos de repente los podemos segmentar por usuarios, quién hizo el registro. De repente, esa persona que hizo el registro solo va a ver sus datos ingresados y no tiene la necesidad de estar viendo otra información adicional. ¿No? se puede añadir reglas, recordatorios y comentarios. Dentro de la lista hay funciones ya un poco más avanzadas en donde nosotros podemos poner reglas, recordatorios, para que si es que alguien registró de repente algún elemento nuevo dentro de esta lista, eh, se pueda mandar una alerta de que hubo un nuevo registro o modificación del elemento, ¿no? Se pueden personalizar, las vistas, eh, como son la vista calendario, que se muestre de repente la lista en un formato de vista cuadrícula o un formato de vista galería, que lo vamos a ver un ratito más en una demostración, entre otras características que podemos adoptar, ¿ok? ¿Cuáles son las consideraciones que debemos de tener en cuenta al utilizar esta plataforma? Eh, si bien esta plataforma está desplegada dentro de, de Office 365, pues debemos de tener algunas consideraciones, ¿no? Eh, como por ejemplo, eh, subir la información a una sola lista eh, nos permite subir contenido hasta 30 millones de elementos dentro de una lista. Esto es bastante información que podemos eh, trasladar dentro de estas listas, pero eh, recordarán de que al este servicio contener, eh, contenerse en un ambiente web, pues cada vez que vamos subiendo más y más información o tenemos mucho volumen de información, pues esto podría volverse lento de repente, ¿no? Si nosotros queremos eh, la data, segmentarla por eh, ponerle seguridad, de repente, a ciertos segmentos de la data. Eh, por secciones o por usuarios, o por estados, etc. Eh, y queremos hacer de repente una interrupción de herencia de permisos. Eh, con más de 100.000 elementos no vamos a poder lograr hacer esa interrupción de herencias. Entonces, como máximo, pues deberíamos de apuntar a 100.000 elementos como máximo para poder alimentar una lista. Ahora. Las listas donde se almacenan. Dependiendo de, de cómo creemos nuestra lista, esta se va a poder almacenar tanto en sitios eh, eh, de colecciones de sitios dentro de SharePoint o directamente en eh, nuestro OneDrive. ¿Okay? Entonces, tenemos dos lugares en donde podemos almacenar estas listas. Y bueno, cuando. Se edita una lista. Nos puede permitir eh, guardar hasta 50.000 versiones principales de un elemento editado o hasta 511 versiones secundarias del, eh, de la edición de un elemento en, en estas listas. ¿no? Entonces debemos de tener en cuenta estas consideraciones para poder eh, crear. Contenido aquí o de repente segmentar nuestra información en diferentes listas. ¿Ok? Entonces, eh, vamos a ver, vayamos a ver algunos casos o una demostración de este, este producto. ¿Cómo se consume? Vamos a verlo aquí eh, dentro de Office 365, dentro de su portal de Office 365. Nosotros podemos entrar a esta, a este servicio, que es el servicio de list, y aquí vamos a encontrar todas las listas que nosotros hayamos hecho con anterioridad, ¿no? Se van a listar todas las listas, pero si cre queremos crear una lista nueva, vamos a ir a la pestaña donde dice Nueva Lista. Y aquí en Nueva Lista nos va a salir esta. Sección. En esta sección vamos a encontrar las plantillas. Lo que les decía, ustedes pueden tener una necesidad, simplemente cogen alguna de estas plantillas que se puede adoptar, adaptar a la necesidad que tienen y en menos de 30 segundos ustedes tienen una lista lo suficientemente elaborada como para que puedan ingresar su data. Por ejemplo, vamos a este, utilizar... Esta lista, que es el rastreador de gastos, si es que desearíamos hacer eh, una. un rastreador, eh, bueno, una lista que me permita tener un control sobre los gastos que se van haciendo dentro de la organización por un determinado proyecto, etcétera, entonces podemos crear esta lista, ¿no? Simplemente la, la elegimos, le damos a usar plantilla, le damos el nombre, vamos a poner aquí demo este gast rastreador de gastos, por ejemplo. ¿No? Eh, le ponemos, si deseamos, un color a nuestra lista. Yo le voy a poner el color verde, un icono que de repente pueda identificar de que esta es una lista que pues, voy a identificarla como un rastreador de gastos. Y aquí en guardar en, eh, puedo darle en guardar en mis listas. Si le doy clic en guardar en mis listas, esta lista se estaría almacenando dentro de mi repositorio de OneDrive. Pero si yo elijo, de repente ya tengo creado una colección de sitios, un sitio específico donde estoy trabajando mis proyectos, etc., entonces elegiré el sitio donde estoy almacenando mi información o mis proyectos y le daré clic en crear, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, voy a crearlo allí en demo 2. Y automáticamente ya tengo la lista elaborada. Si le doy clic en agregar nuevo elemento, aquí yo ya tengo el formulario para poder comenzar a llenar mi información. ¿Ok? Entonces, aquí, pues, crearé el, el por ejemplo, llenaré mi formulario, por ejemplo, este, viáticos, por ejemplo, para viaje del proyecto, vamos a poner proyecto ABC, ¿no? Que se realizará el día tal y la cantidad específica serán de mil dólares, ¿ok? En este caso, pues, me, ha, me ha tomado el valor en dólares y aquí pondré la categoría, ¿no? Eh, transporte. Descripción, pues aquí, aquí pondré una descripción del gasto. Eh, que se pretende realizar con ese monto, ¿no? El recibo, si es que necesito adicionar aquí de repente un recibo, eh, podría aquí eh, adjuntar la copia de los recibos que me puede dar la organización como eh, este, entrega de ese dinero. ¿No? Entonces aquí, por ejemplo, tomaré, vamos a utilizar un, un ejemplo de, de una imagen, voy a cargarla y simplemente lo guardo, ¿no? Y de esa forma yo ya puedo estar guardando mis, eh, los elementos, ¿no? Ya prácticamente esto ya está siendo utilizado, mi formulario o mi lista. Ahora, eh, esta plantilla ya, ya me da. Eh, características propias de esta plantilla, campos propios de esta plantilla, pero pues para mi requerimiento yo necesito de repente adoptar algunos campos adicionales, como por ejemplo puede ser el área a la que pertenece este gasto, ¿no? Entonces yo puedo adicionar aquí, agregar columna y aquí puedo ubicar un campo de tipo elección. Y le doy el nombre de este campo, ¿no? En este caso, pues voy a utilizar el campo que se llame área o área destinada. Entonces voy a poner aquí marketing, ventas, proyecto. ¿A qué área pertenece esta, esta solicitud de viáticos, no? Entonces le digo guardar y automáticamente ya tengo mi el nuevo elemento. Pero este elemento, pues ha sido un elemento nuevo. Este, una columna nueva para poder ser ingresada en esta zona. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Eh, darle doble clic al elemento, se va a abrir un formulario y aquí, pues, voy a, a registrar de repente los valores que me faltan registrar, ¿ok? Y ya tendríamos nuestra data. Ahora, resulta de que esta información eh, yo necesito integrarla con otros eh, sistemas vale decir o con otras eh, aplicaciones por ejemplo quiero hacer un flujo de trabajo quiero llevar toda esta información que voy a trabajar en esta en esta lista eh, de repente explotarla en power bi etc entonces me voy aquí al elemento integración y aquí tengo para poder integrarlo con power apps para poder de repente hacer una aplicación móvil lo puedo hacer con Power Apps. Si quiero hacer un flujo de trabajo, lo podré integrar con Power Automate. Aquí puedo crear un nuevo flujo. O si quiero integrarlo con Power BI, pues crearé aquí una nueva visualización de este elemento. ¿Ok? O de estos elementos que se van a almacenar aquí. Esa es la forma de cómo nosotros creamos los elementos o creamos las listas utilizando plantillas. Ahora, vamos a hacer el ejemplo. Otro ejemplo más, me voy a ir nuevamente a listas, voy a crear una nueva lista. Por lo general, eh, nuestros requerimientos a veces no los vamos a encontrar en este tipo de plantillas, entonces vamos a tener que crear plantillas desde cero, ¿no? Por ejemplo, si queremos utilizar una plantilla desde cero, utilizaremos esta opción que dice listas en blanco, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, podría poner... Eh, por ejemplo, quiero crear una lista que va a ser el testeo, eh, vamos a poner testeo de productos por persona. ¿Sí? Así se llama mi lista. Elijo dónde lo voy a almacenar. En este caso lo voy a almacenar en mis listas para que veamos una diferencia de dónde se almacenan las listas prácticamente y dónde las vamos a encontrar. ¿Okay? Lo, lo voy a, a dejar aquí en mis listas voy a obligarlo a que se almacene dentro de mi OneDrive, ¿ok? Y le voy a decir crear. ¿Ok? Para este caso, pues, si se dan cuenta, cuando se crea la lista, solo se crea la lista con dos, con un elemento, con una columna, que es la columna de, de título, ¿ok? Eh, yo necesito que esta, este nuevo formulario pues tenga más, más datos. Simplemente aquí vamos a darle agregar columna y vamos a comenzar a agregar los datos eh, que eh, se van a agregar. Por ejemplo, quiero agregar un campo de tipo texto que se va a llamar nombre. ¿sí? Eh, vamos a agregar otro campo más que se va a llamar apellido. Apellido. Otro campo más que se va a denominar es de tipo texto también, vamos a poner para poder identificar el sexo de la persona. Es masculino o femenino, porque de aquí quiero de repente sacar un, una reportería por el tipo de persona que eh, registran los valores, fecha, fecha y hora. Pues le damos siguiente y vamos a poner la fecha de nacimiento. Aquí voy a poner, incluir hora, no, no quiero la hora, solo quiero la fecha. Y le vamos a dar clic en agregar. Eh, eh, luego quiero agregar otro campo de tipo texto también eh, para incluir el modelo del auto que se va a evaluar. Modelo. Eh, y aquí le vamos a dar... Voy a agregar una nueva columna también de tipo fecha, que será eh, eh, tipo fecha, y vamos a poner fecha de compra. Y en este caso sí le voy a incluir la hora, porque quiero, eh, bueno, en, en los datos incluye el tipo de eh, la hora. Voy a agregar un identificador porque esto ya es a nivel de tabla, un identificador de provincia. Y quiero agregar también un tipo de texto que sea motivo. Y. Un identificador que me indique de repente este identificador para poder ver el puntaje que le dan al tipo de carro que, que queremos testear. Va a ser de tipo numérico. ¿sí? Le vamos a dar siguiente. Le decimos puntaje. Y pues no queremos que sea, que sea de tipo numérico. Y eh, no queremos que hayan decimales. sí y le damos clic en guardar. ¿Ok? Y un último campo adicional que se va a llamar inversión prueba, que va a ser este, el monto de inversión. Le vamos a poner también numérico. ¿Ok? Inversión. El monto. Sí, a este sí le vamos a poner a que tenga dos decimales y lo vamos a guardar. ¿Ok? Entonces, si yo le doy clic en nuevo, de repente solo me sale el primer campo. Este vamos a darle una actualizada a la lista y ahora sí le damos clic en agregar nuevo, todavía no me está saliendo, vamos a ver, hay que darle una nueva actualizada, ahora sí, ya está, el formulario ya está listo, ¿sí? Entonces nosotros ya aquí podríamos de repente comenzar a llenar, ¿no? El campo título lo vamos a poner como identificador de persona, vamos a poner un número, aquí vamos a poner José, Llenamos el, el valor, ¿sí? Pero si se dan cuenta, este, eh, eh, este formulario es un poquito grande, ¿no? Es grande, mi formulario. Y de repente, este llenarlo pues va a ser un poquito engorroso si es que de repente yo estoy trasladando la información de un lado a estas listas de, de list, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debería de hacer si es que yo estoy haciendo el traslado de, eh, de información? Yo no voy a copiar la información uno por uno esta información que de repente ya lo tengo en una tabla en un Excel y he pretendido de yo quiero automatizar aquí en en list sí y pues me traigo toda la información y no puedo estar copiando dato por dato aquí no eso sería eh, un poco muy 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 este trabajoso no a ver, vamos a ver. Voy a, voy a llenar este formulario y vamos a ver la forma en cómo podríamos este, guardar esta, la información que de repente yo estoy manejándola en un Excel, ¿no? Porque este Excel pues, me ha servido toda mi vida para poder administrar mi información. De repente manejo la información en Excel. Es, eh, y esto de repente lo tengo en un lugar que muchos usuarios tienen que compartir o entrar, eh, a veces el Excel se cuelga o no me permite abrir el Excel para poder hacer la edición porque uno ya lo tomó como pertenencia y solo lo puedo ver como uh, este, a modo de lectura, entonces un Excel de repente para poder llenar datos eh, este, no es tan... Tan versátil, ¿no? Entonces, esto de repente, si lo llevamos a una lista, va a ser mucho más rápido, mucho más fácil el tema del trabajo, el tema a través de las listas. Ok, entonces, entonces, sí, se me escucha. Ok, listo, gracias. Discúlpeme, creo que hubo una interrupción. Listo. Entonces, ¿cómo podríamos llevarnos toda esta información a este a esta lista? Nos vamos aquí a nuestra lista y vamos a ir a la vista de cuadrícula. Esta es la vista general y vamos a ir a la vista de cuadrícula, la cual nos va a aperturar la lista de modo que nosotros de forma masiva podamos hacer el ingreso de la información. Entonces, ¿qué podemos hacer? Copiarnos la información, pero debemos de tener en cuenta una cosa. Vamos a copiarnos un poco de información, no me voy a traer toda la información. Le damos control C, control C aquí. Debemos de tener en cuenta una cosa, que los campos estén ordenados de la misma forma como está ordenada en la lista. Esa es la condición, porque si no vamos a copiar campos que no son en... Eh, zonas que no deberían de copiarse. Entonces ya copié mi lista en el Excel y simplemente vengo aquí y le doy control B y automáticamente toda la información ya se traslada aquí a la lista. Ok, ya terminé de trasladar la información, salgo de la vista cuadrícula y ya tengo la vista ya armada. Ok, así de simple puedo hacer el traslado de la información. Ahora, ¿cómo hago esto mismo para llevarme la información a un Excel, a un CCB que lo necesito exportar? ¿Okay? Aquí en la parte superior tengo la exportación, el, la opción de exportar. Lo puedo exportar a un Excel, a un CCB, a un CCB con es, esquema o exportarlo a Power BI, ¿no? Si le doy clic aquí en exportar a Power BI, pues me va a aperturar, me va a pedir aperturar esto en la plataforma de Power BI, obviamente necesito tenerlo, eh, tener la licencia de Power BI para poder exportar mi lista y llevarme esto a mi eh, Power BI. Pero ¿cómo me lo llevo? Me lo estoy llevando como un conjunto de datos a Power BI. Ahora les explico, por ejemplo, ¿no? Aquí tengo el nombre de la lista, que es una tabla básicamente. Eh, ¿Y dónde, en qué área de trabajo voy a eh, trasladar esta data a Power BI? ¿No? Entonces le digo continuar. Eh, ok, le digo continuar. Ahora me voy a mi área de trabajo. Se está creando todavía el área de trabajo, pero aquí básicamente está subiendo la data como un conjunto de datos para que dentro de Power BI yo pueda... Eh, consumir ese conjunto de datos lo pueda consumir y lo pueda utilizar si me voy aquí a mi área de trabajo debo de encontrar un conjunto de datos que se llama testeo acá está conjunto de datos que se llama testeo de productos por persona ok y desde aquí ya yo podría hacer la reutilización de esta data para poder armar mis reportes en base a la información que yo ya tengo desplegada acá Ok, esa es una forma de cómo eh, unir esta data y llevármela a Power BI, por ejemplo. Eh, en la parte de integración, pues como les dije, pues podemos integrarlo de repente con flujos, eh, eh, flujos automáticos. Esto ya es Power Automate o, o customizar todo, eh, toda la lista con Power Apps. Aquí dentro de las listas, ¿cómo podemos? crear nuevas vistas en la parte superior derecha tenemos este botoncito de símbolo de más y aquí vamos a mostrar las vistas como es que quisiéramos que se muestre por ejemplo quiero una vista calendario para poder ver en qué fechas de compra eh, se hicieron eh, esta cada uno de estos ítems se llenaron no eh, puedo poner aquí fecha de inicio de calendario fecha de fin de calendario no y que se muestre la vista de forma mensual. ¿no? Y le digo aquí un nombre, vista calendario. Vamos a poner aquí y le digo crear. ¿no? Y así voy eh, generando nuevas vistas. Y estas vistas, pues, dependiendo de eh, los registros, las fechas, pues voy a poder tener aquí la información. Eh, desplegada como un programador también de esas actividades, ¿no? En este caso, pues creo que mis eh, mi datas del 2018, así que si me voy al 2018, eh, enero, creo que podría haber algo de información, ¿no? Aquí yo tengo información, bueno, desplegada de un solo día, ¿ok? Y podría pod visualizar el detalle de por fecha, por ejemplo, en esta vista calendario. ¿no? Tenemos diferentes vistas, la vista de lista, que es la vista general en la que vimos, la vista de calendario, la vista de galería y la vista de panel. Cualquiera de esas vistas se pueden customizar. Ahora, nos vamos a la vista de nuevos elementos. Eh, podemos customizar estas vistas, ponerle de repente algún tipo de eh, eh, formato a la vista, como es que formateamos una vista. Aquí le ponemos formato de vista actual y aquí nos va a salir una opción para poderle poner el formato. Podemos poner un formato condicional. Por ejemplo, eh, si aquí adicionamos el formato, eh, le decimos, si el campo sexo es igual a eh, femenino, a la letra F, entonces que se marque de un color. Entonces, de esa forma, nosotros también podemos ponerle formatos a nuestras vistas. Eh, para el tema de seguridad, por ejemplo, eh, yo todos los datos que acabo de registrar, pues los he registrado con mi user, pero eh, necesito que los otros usuarios, otras personas también entren a esta vista o a esta lista y registren su información. Pero esa información registren aquí, los usuarios no lo tengan que no tengan que ver la información de otras personas que registraron la data, que solo vean la información que solo ellos registraron. ¿Cómo se haría eso? Entonces, aquí vamos a agregar una columna o a la vista, sí, vamos a agregarle una columna que ya viene por default cuando nosotros creamos una lista. Ahí metadatos que vienen por default con la lista, como por ejemplo es el campo ID, el campo fecha de creación, quién lo creó, fecha de modificación, quién modificó y otros campos más que están ocultos. ¿Cómo los mostramos? Nos vamos a ir a la vista donde dice editar la vista actual. En esta vista de editar vista actual, pues vamos a ver todos los metadatos relacionados a la lista, todos los que nosotros hemos creado. Y aquí vamos a ver los otros campos que ya vienen por default con la plataforma. Entonces voy a activarle solo estos cuatro cantitos y le voy a decir aceptar. Y automáticamente ya esos campos se van a adicionar a esta lista, ¿no? De repente no se están adicionando ahorita. Vamos a ver por qué no se adicionan. Otra vez, editar vista actual. Uh -huh. Ok, 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 ya se creó. Dice que están todos los elementos. Y vamos a ver por qué no sale. Ok, vamos a ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Aquí está, listo. Se demoró un poquito en viajar toda la información, ¿no? Entonces aquí ya me salen los nombres de las personas quienes han creado y quienes han modificado. Pero yo quiero que solo las personas quienes hayan creado esta lista visualizan los elementos que hayan creado ellos. No entonces aquí en todos los elementos vamos a editar nuevamente la vista, sí, y le vamos a aplicar filtros, filtros a la, a la vista, ¿no? Entonces, aquí tenemos la opción de filtro, le decimos filtro, y le vamos a decir que cuando la columna creado por es igual a yo, ¿sí? Eh, se muestre solo la información que yo haya creado, ¿ok? Eso quiere decir de que otra persona, cuando quiera registrar un valor, yo no voy a poder visualizar los registros de esa otra persona. Pero para esto debo de compartir mi lista. Entonces, tengo dos opciones para ponerle seguridad a la lista. ¿no? Entonces aquí le voy a decir en la torquita, configuración de la lista, configuración de la lista. Y nos vamos a permisos para la lista. Y aquí vamos a conceder permisos. ¿no? Entonces aquí le voy a decir que tengo otro usuario que se llama Sara, Sara User, le voy a dar el permiso de colaboración, ¿no? Entonces le digo compartir. Y este usuario, bajo la regla que nosotros hemos impuesto aquí, de que solo va a ver sus propios registros, entonces ella solo debería de ver la información de esta lista, ¿no? Entonces si yo me voy con su cuenta, a otro navegador para poder visualizar la lista, sí, que me acaba de compartir. Eh, yo debería de entrar a la lista y verla vacía, ¿ok? Yo debería de entrar a la lista y verla vacía, ¿por qué? Porque solo yo no he ingresado nada, o, o perdón, Sara no ha ingresado absolutamente nada de datos, ¿ok? Eso significa de que eh, ella no puede ver los datos que registró root por ejemplo, ¿no? Entonces aquí ella pues le dará agregar nuevo elemento, podrá registrar los datos. A ver, vamos a registrar un dato. Sara, vamos a poner aquí user, sexo femenino. Vamos a ponerle una fecha. Estas fechas obviamente no son creíbles. <laughs> Vamos a poner aquí Toyota Yaris. Y la fecha de compra, pues vamos a ponerle una fecha de compra. Que ya ha sido aquí. El líder de la provincia, motivo, este diseño, puntaje. Le vamos a poner, no sé, 10, inversión, no sé, 50.000. Ya está. Guardar. no Entonces, ella registró este campo. Pero si nos vamos a la vista de Root, pues ella no va a poder ver los registros que haya hecho Sara. ¿Sí? Si le ponemos, la, lo ordenamos eh, por creación, pues aquí solo están las creaciones de Root, ¿no? Y no las de Sara, ¿no? Entonces, de esa forma también podemos hacer la segmentación de nuestra información. Eh, y aquí vamos a visualizar en la parte superior qué usuarios están en el mismo momento visualizando el, eh, la, la vista, ¿no? La vista o la lista en este caso. ¿Ok? Bueno, de esta forma es que nosotros podemos eh, utilizar eh, la herramienta. Creo que en menos de 20 minutos hemos hecho bastante eh, con, con una lista. Y podemos seguir de repente aportando más, más valor a una lista, haciendo integraciones, como hemos visto también lo podemos llevar a Power BI, podemos hacer integraciones con Power Automate o Power App, si queremos crear nuevas, nuevas vistas para dispositivos móviles. ¿no? Eh, List también tiene la ventaja de que podemos descargarnos el aplicativo en dispositivos móviles para que pues lo podamos ver directamente desde dispositivos móviles las aplicaciones de list ok eso también es una gran ayuda si es que eh, queremos eh, editar algún formulario o simplemente ingresar información inmediata lo podemos hacer a través de dispositivo móvil a través del aplicativo de list ok no sé si hasta aquí tienen alguna consulta o pregunta sobre lo que acabamos de hablar Creo que aquí tenemos varias personas que están. A ver, Sama, Sama, Samanut, Alexis, eh, ¿tienes alguna consulta? ¿Puedes abrir tu micro de repente para poder hacer tu consulta? Hola, Ruth, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Sí, este, Buenos días. Ante todo, muy interesante todo lo que nos has estado explicando. Eh, tenía una Muchas consulta. Gracias. Mira, yo por, yo por ejemplo tengo una tabla matriz en Excel y a esta uh -huh. tabla matriz yo le jalo información de otros archivos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una columna de, de nombre completo de colaborador y de otra tabla. Bueno, y con una fórmula yo jalo lo que es este, el cargo, el área que pertenece, ¿no? De otra tabla. Uh -huh. Ahora, cuando yo hago el copiado y pegado de la información de esta tabla matriz. A, a este formato list. ¿Copia también esas fórmulas que yo había colocado ahí? O, o tiene que ser el texto, un texto plano, ¿no? Eh, sí, mira, lamentablemente no es que te va a copiar la, la, las fórmulas. Aquí, como hemos visto, pues la, la data es plana. No eh, trae fórmulas eh, que se hayan elaborado en, en Excel, por ejemplo, en este caso, ¿no? No te va a traer esa información. Solo son data plana. Ah, ok, okay. Este, yeah. este tema de integración, de repente sí lo podrías trabajar con Power Apps. Power Apps, ¿Sí? Sí. Power Apps okay, sí okay. Puedes, ajá, ajá. Sí, sí, puedes sí no, no hay problema. Pensaba, tenía esa duda nomás. Gracias, Ruth. Ok, listo. Ok, este Alexis, ¿tienes alguna duda? Pregunta, por favor. Hola, Alexis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ru? Sí, sí, este, mira, eh, ¿cómo estás? Gracias, gracias primero por, por invitarnos. Eh, cuando iniciaste con el tema de LIS y yo que he tenido uh -huh. ahí alguna experiencia en, en la creación y el uso también de, de este aplicativo, eh, vi que el formulario donde registrabas. Eh, sí. lo, lo, que, lo, que, lo que estabas haciendo, te aparecía un, full, un formulario eh, en la parte de en medio. cuando A diferencia de que cuando yo creo formularios en LIST, a mí me aparece eh, ese formulario el lado izquierdo y, y lo veo muy, o sea, que no se ajusta ah, a okay. como está aquí. No sé cómo, cómo ah, yeah, hacer yeah. que me aparezca este formulario sin medio, que, que lo veo mucho ah, mejor. Yeah. Ok, eh, quizás estás utilizando SharePoint. Eh, tata, tata, aquí, eh, voy a abrir SharePoint, ¿sí? Eh, déjame mostrarte aquí, aunque ya, ya está cambiando la plataforma de, de list eh, también dentro de, de SharePoint. Déjame mostrarte aquí, por ejemplo. Perdón, aquí vamos a entrar a mi, a mi sitio de demos. Um, aunque ya está cambiando un poquito la, la, la forma de presentación de las listas de SharePoint, de repente puede hacer de que estés todavía adoptando eh, los uh, vamos a decir los recursos o la forma de presentación de SharePoint. Cuando nosotros creamos una lista aquí en en SharePoint, es muy probable de que al entrar a la lista eh, por ejemplo, aquí tengo una lista ya creada. Te salga todavía el formulario de acceso aquí al lado derecho. ¿sí? Por ejemplo, aquí si quiero crear este un nuevo ítem. Creo que me han Claro, básicamente. De aquí, ¿no? Básicamente uh -huh. lo Acaso. que yo hago es aquí. crear. La, o sea, no, ingreso te... ajá, así, a mí me sale así. Correcto. Uh -huh. ¿Por de repente estás utilizando los recursos de SharePoint? Directamente claro. la lista creada desde SharePoint. Ajá. No, lo que yo hago es entrar a list, eh, le doy en crear nuevo, nuevo, nuevo formulario, ¿no? Y este sí. me dice, ¿dónde quieres guardarlo? Y ahí es donde yo le doy la opción de que quiero guardarlo en un SharePoint, donde lo comparto con mi equipo. O sea, no es que uh -huh. entre a SharePoint sí. y lo cree desde ahí, sino en la misma aplicación, Correct. pero lo guardo en SharePoint. Ok. Al almacenarse, yo creería de que al almacenarse la lista dentro de la plataforma de SharePoint, ¿sí? Está adoptando las características de este de la plataforma de SharePoint. Déjame mostrarte aquí. Creo que tenemos el que acabamos de crear. Yo lo llevé a almacenar aquí. Ay, perdón, voy a... A ver, vamos a ver si voy, 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 voy con el dato aquí. No eh, me acuerdo cómo le pusimos de nombre al primer registro, porque creo que fue creamos una list, o una lista y lo almacenamos aquí dentro de, de SharePoint. Uh, creo que eran viáticos o algo así compra de materiales o sea, y pensé, bueno yo creería de que vas yo creería de que por, uh, por guardarse la lista dentro de SharePoint pues adopta todo el, la, el formato de SharePoint todavía no pero o sea, si directamente lo debes estar o sea pensé que no, como le yo, habías hab, lo habías creado como una plantilla es que esa plantilla te daba ese tipo de formulario o sea, lo que yo hago es crear no, 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 no. El, el list desde cero, porque yo lo personalizo con las columnas que yo quiero, bueno, o necesito. Claro, claro, lo que hemos hecho aquí es, es desde cero, pero lo estoy consumiendo desde list. Entonces, desde la plataforma de list, pues su forma de presentación es esta, de, lo, de las listas, ¿no? Pero si lo vas a consumir de, desde dentro de SharePoint, lo vas a llamar, vas a llamar a esa lista desde dentro de SharePoint, pues adoptará todavía lo, el formato que tiene SharePoint de presentar una lista, ¿no? Eh, no sé si lo puedes llamar directamente desde list para que te salga el formato de, de list, ¿no? Una, una prueba. Uh -huh. Podría ser. Ok. Pruébalo y me comentas, Alexis. Ya, dale, Frank gracias, Ruth. Ok, gracias, Alexis. Frank, tienes la mano levantada, no sé si tienes alguna consulta, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ruth? Sí, gracias por, por la explicación. Yo tení, también tenía la misma duda que Alexis sobre uh -huh. el tema del, del formulario. Pero adicionales tengo uh -huh. otras consultas. Este, sí. Por ejemplo, yo uso las listas y uso este, fórmulas calculadas para que me puedan uh -huh. cambiar este, los estados, donde ¿no? yo pueda hacer un filtro mayor. Sin embargo, uh -huh. eh, me ha pasado que, por ejemplo, este, yo utilizo las listas eh, para poder ver si, si algún registro eh, ya está vencido. ¿no? Coloco las fechas programadas y uh -huh. si llega a esa fecha. Eh, me cambia sí. el estatus, no no sé, vencido, por ejemplo. Eh, sin embargo, okay. eh, esto no se, no se refresca a menos que yo haga una actualización en el registro. Uh -huh. Sí, correcto. Y eh, eh, esa era mi, uh -huh. mi duda. Ah, ya. Sí, mira, eh, list, ah, bueno, el, ah, lo que tú estás haciendo es un flujo, ¿sí? Y los flujos eh, como tal aquí no se desencadenan eh, automáticamente. O sea, no hay un no dentro de, de List o de las listas en SharePoint o aquí propiamente en la, en la plataforma de List, este, no hay un desencadenador o una, una herramienta que esté siempre monitoreando tu estado, el estado que tú le hayas puesto como condición para que se ejecute esa condición. Tiene que haber un evento desencadenador y el evento desencadenador lo tienes que hacer de forma manual. No hay forma de, 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 de que automáticamente te cambie la fecha, ¿ok? Y tampoco creo que con Power Automate no hay forma de que te, te automáticamente te cambie la fecha. A menos de que creo que sí, con Power Automate creo que podrías hacerlo, ¿no? Eh, eh, con un tipo de, de evento que es el tipo de. Eh, si mal no recuerdo, déjame ver aquí. Cuando creas un, un flujo, oh, no recuerdo muy bien el nombre, eh, déjame cargarlo y a ver si te puedo decir cuál es el nombre de, de la forma. Eh, crear. Mientras va cargando, bueno, eh, dentro de list, ni de SharePoint, listas de SharePoint, pues vas a manejar este tema de la automatización, de que cambian automáticamente tus estados, ¿no? Tienes que darle un clic a un algo, un actualizar lista, un actualizar, eh, este, o un crear para que la plataforma o, o el evento o ese flujo se active de lo que está en reposo para que pueda hacer la actualización. Automáticamente no lo va a hacer, ¿no? Creo que esta forma o con esta plantilla eh, se podría crear este tema de, de, de refrescos automáticos, aunque aquí tú le tienes que programar la hora, ¿no? En que se ejecute el, el evento, pero automáticamente no hay. No hay, dentro de listas no, no funciona de esa forma. Ok. Listo. Okay. A Gracias. ver, si... Igual, igual preguntas. Tenía, perdón, Ruth. Igual. Sí, tenía dime. Otra, sí. Dos consultas más adicionales. Eh, la primera es cómo agregar un correlativo en, en la ID. Y el segundo, tengo un caso de que, por ejemplo, eh, esta vista de Microsoft List... Eh, es una vista distinta a la que cuando abres en SharePoint. Eh, esta es un poco más colorida a lo, a lo tradicional. Sin embargo, tengo un caso de que cuando yo abro una lista eh, desde el mismo SharePoint, eh, exacto, exacto, ¿Sí? tal cual, eh, automáticamente me lo, me lo abre como preferencia en, eh, del mismo Microsoft List. ¿Cómo yo podría quitarlo? ¿Sí? o de manera viceversa, eh, poder eh, cambiarlo. ¿no? Ok. okay. Eh, primero, lo que vemos aquí en List, en SharePoint, es eh, lo mismo que vemos en List. El, me dices, más colorido o menos colorido. Es simplemente ponerle formatos aquí. Por ejemplo, si queremos ponerle un formato a la lista. Aquí tenemos formato de la vista actual. ¿no? Y aquí hacemos lo mismo. Le ponemos un formato condicional. Por ejemplo, eh, le decimos, ok, sí, vamos a poner título es igual a root. ¿sí? Entonces, márcalo de este color. ¿no? Y lo guardas. Es ponerle, eh, maneja el mismo concepto de list. O sea, list es parte de SharePoint, siempre ha sido parte de SharePoint, solo que Microsoft lo que ha hecho es sacar list de, de este universo de SharePoint, de, esta, de estas plantillas que maneja SharePoint como tal, lo ha sacado para manejarlo como una aplicación. Y esto es como un beneficio porque al sacarlo como una aplicación, también da la opción de que nosotros podemos de repente instalarnos un aplicativo en el, en el dispositivo móvil y manejarlo directamente como list y ya no estar de repente entrando y navegando dentro del universo de, de SharePoint, buscar que, cuál era eh, la lista que quería manejar y, y, y editarla, ¿no? A veces era difícil hasta en dispositivo móvil, este, tratar de buscar una lista desde el aplicativo de, de SharePoint, ¿no? Ahora, a la pregunta que me hacías, dentro de LISI tú entras, vas a encontrar todas tus aplicaciones creadas. Y de repente sí, pues, eh, puede ser de que alguna de ellas, pues, no quieres que se muestren aquí o son, este, no, no quieres que se vean, ¿no? Entonces, aquí vas a ver siempre las listas más recientes que estás utilizando. Pero si en algún momento desearías de que no se vean, Obviamente no las vas a eliminar, simplemente las vas a dejar de eh, eh, quitar de la lista de, de, de esta vista, ¿no? O si, veas, si quieres dejar de sincronizar, le das que en dejar de sincronizar y pues va, va a dejar de mostrarse en esta zona. ¿Okay? Ahora, sobre tu pregunta sobre las fórmulas. Eh, list, listas. Tanto de SharePoint como List propiamente, como herramienta, maneja una columna eh, que son de fórmulas. ¿Ok? Eh, Podrías allí utilizar esa columna de fórmulas o ese campo tipo de datos de tipo fórmula para poder elaborar aquí las fórmulas. Aquí es el valor calculado, ¿no? Y creas. Eh, tu fórmula basada en otras eh, columnas. Pero este formato, esta columna es un poquito más limitada que hacer tus eh, fórmulas utilizando, eh, no sé, este, si, si es que de repente quieres hacer la edición de, la, de tu formato o el formato llevártelo a Power Apps. De repente en Power Apps sí puedes darle mucho valor al tema del cálculo de las, de las fórmulas, ¿no? Aquí internamente dentro de, de list eh, con el valor campo calculado, pues estamos limitados a ciertas funciones que se pueden adoptar aquí y solo con valores que están dentro de tu, eh, de tu lista, ¿no? No, no podemos eh, este, crear fórmulas un poquito más más fuertes por ahí. <laughs> ¿Ok? Listo. Rosario, tienes una pregunta. Te escucho. Hola Ruth, ¿qué tal? Buenos días gracias por la exposición. Una duda. Una vez traído sí. los datos de un Excel existente al, a las listas, eh, ¿hay forma de que se siga alimentando o se cree una, eh, eh, no sé, una sincronización de de actualización de datos en Excel y que se carguen en las listas? ¿O, o, ya, o, o una vez traído eh, se trabaja ya en lo que, en lo oh, que se, okay. se cargó? Ya. Te entiendo, entiendo tu consulta. Cuando nosotros traemos la información, como en este caso, ¿no? He copiado la información del Excel hasta acá, a, a la lista. Simplemente es traspaso de la información. No se crea una conexión entre listas. Y tu, y tu Excel. Simplemente es una un copy y un pegado Ay, a esta ya. zona, ¿no? ¿no? Hay conexión, no hay un túnel que, que nos mantenga la información este, actualizada. Ok, gracias. Okay. O, otra consulta. Mm, sí. Eh, para crear alertas, eh, no sé, de vencimiento, de caducidad o no sé, de uh -huh. cierto plazo. Eh, vi que hay alertas, pero cuando hay cambios o cuando hay modificación de alguna lista, pero no sé si haya alertas de, no sé si en alguna columna o bueno, alguna fecha, por ejemplo, es más o menos del hoy hasta Zoom. Ah, yeah. Ok. Eh, las alertas que maneja listas es, eh, son las que estamos viendo aquí. Son alertas, por ejemplo, si es que hubo algún cambio, una modificación o una creación de algún elemento dentro de la lista. Son básicas, ¿ok? Pero si ya queremos hablar de alertas más personalizadas, deberíamos de trabajar con la integración de Power Automate, ¿no? Pero obviamente, las alertas están en función a la ejecución de un elemento o a la programación de una fecha-hora para que se ejecute un elemento y pueda hacer la revisión. ¿Ok? Va a depender de eso. Mm, ya, ok, ok, gracias. Okay. ok, listo. Alexis, sí, te escucho. Estás con el micro muteado, Alexis. Una última consulta. ¿Hay alguna parte donde se puedan configurar que los ítems o las filas de list este, puedan adaptar el, el tamaño según el, el texto ingresado en alguna, en alguna columna? Eh, yo sé que eh, dentro de las columnas hay una opción de ampliar columna como tal, pero a veces, eh, como, como en, en nuestros casos, tenemos algunos ítems que tienen una descripción un poco amplia. Eh, no, uh -huh. no, no tenemos la visión eh, para uh -huh. poder ver todo el texto que ingresamos. Uh -huh. No, no existe esa opción en la que podamos decirle, ok, la columna nombre debe de tener este aperturada la, la, la opción para que se pueda ver, no sé, 200 caracteres o 250 caracteres. No existe. Todas son eh, columnas que se arman por default. A veces, pues, los campos eh, son demasiado largos, como me estás diciendo, el contenido de esos campos son demasiado largos y se van a, eh, a cortar. Y si son demasiado largos, eh, se van a abrir a nivel de espacios, ¿no? De repente no va a ocupar solo una línea, sino hasta dos o tres líneas, ¿no? Entonces va a depender mucho del, del contenido que le pongas en esta zona. Y para abrirlo es manual, ¿no? o sea, tendrías que agrandar o achicar tu, eh, tu columna, pero no hay forma de cómo dejarle el espacio seteado a un, eh, una cantidad específica no tiene esa función o al menos no la he visto en ninguna otra parte de aquí dentro de listas dale dale gracias ok listo bien señores este si no hay más consultas eh, voy a darle pase a mi compañera para que pueda eh, hacer un sorteo con todos los asistentes ¿sí? muchas gracias muy buenos días buenos días me escucha bien eh, buenos días a todos los que asistieron hoy día al webinar. Gracias a mi compañera Bud. Ahorita voy a compartir un código QR para que puedan entrar a un formulario y llenarlo. Y mientras lo van llenando, yo luego voy a pasar una boleta para empezar el sorteo y ver que es el ganador día de hoy del desayuno de Starbucks. Voy a partir en pantalla. ¿Listo? ¿Se ve bien? Listo. Eh, ahí, ahí tienen la, para que puedan este, entrar por el código QR y llegar a un siguiente formulario. listo hace bien ya ahí pueden entrar para que puedan entrar el código QR y luego vamos al sorteo ah, Les voy a pedir a todos, por favor, que tengan paciencia. Hay un, algunos problemas técnicos, pero ahorita los solucionamos para que puedan entrar al sorteo. Bien, estimados, también les hemos compartido el link del formulario por el chat para que puedan ingresar directamente. En breve estaremos procediendo con el sorteo. Somos diez registrados. Me faltarían dos personas, por favor. Les daremos tres minutos para que terminen de registrar. Sí, justamente Lechi ya te había registrado. Gracias por registrarse. Este solo te estamos dando dos minutos más y ya vamos a pasar el sorteo. Listo, ya daremos pase al sorteo. Voy a compartir ahorita la boleta para que podamos ver el sorteo. Listo, vamos a empezar con el sorteo del día de hoy. Vamos a girar la boleta. Ya a todas las personas que se registraron en el formulario hasta las 10, hasta las 11 y 10. Iniciemos. Felicidades, el ganador de hoy es Fran Chihuahua. Fran, por favor, déjanos tus datos en los mensajes de texto para ver tu registro, poner tu correo, tu número telefónico, por favor felicidades y gracias por asistir también al webinar del día de hoy, estaremos invitando para el próximo mes en los siguientes webinars que iniciarán en el mes de octubre, muchas gracias gracias, chao gracias, hasta luego gracias